Gracias. No se acabó. Te agradezco. Jesús. Miren, Carioca. Una foto con la vida. Pasado mañana o mañana hacemos una conferencia de prensa y hablamos como debe ser. Va. Calma, ¿les parece? Va, perfecto, gracias. Con calma. Mañana pasado, mañana hacemos una conferencia de prensa y platicamos con calma. Sí, vamos a salir fortalecidos de esto y de, no hay que tirarse al piso en la derrota y no hay que engrandecerse con la victoria. Vamos a salir más fuertes. ¿Qué le dices a toda la afición que nos acompañó? Pues mi agradecimiento eterno, porque siempre están ahí en las buenas y en las malas. Son grandes en la victoria y son grandes en la derrota. ¿Orgulloso de este equipo que lo dejó? Siempre, siempre, siempre orgulloso de los muchachos, de Siboldi, de la temporada, del año. Muy agradecido con todos. Gracias a ustedes. Gracias. Ven, ven, ven. Rápido, te esperan desde las 11:30 de la noche. Denme permiso, por favor. Sí, vamos a volver más fuertes, claro que sí. Pues que gracias, siempre estuvieron con nosotros. Desde que empezó el torneo y desde el pasado siempre han estado y que vamos a volver más fuertes. Diego, muchas gracias. A ustedes. Tristes, pero vamos a seguir luchando, no queda más. Javi, el equipo dejó todo en la cancha, ¿no? Cuidado. Sí, el equipo luchó como siempre. ¿Hubiese sido diferente si se completaba la serie con 11, Javi? Sí, la serie estaba pareja hasta la expulsión, pero bueno, es fútbol y a veces gana, a veces pierde. Nos ha tocado estar del otro lado de la moneda y como equipo grande que somos, asimilar y que no se les olvide que vamos a volver. Es una generación que no se da por vencida y el sueño del bicampeonato, ¿ustedes lo tienen vigente? Volveremos a intentarlo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias, Javi. Gracias. Fulgencio, ¿lo consideras? No puedo decir nada más que siempre las jugadas complicadas siempre van hacia un mismo lado, pero bueno, al final del día esto es así. Si queremos seguir marcando época, creo que hay que enfrentarse a todo eso. Entonces no hay que quejarse, no hay que decir nada, hay que callar, asimilar la derrota y volver a intentarlo. Porque creo que se ha demostrado y ha quedado claro que eso les duele. Que Tigre siempre esté ahí, que lo vuelva a intentar y que seamos un equipo que vamos a seguir dando pelea como lo hemos hecho estos últimos años. Javi, que la gente esté aquí pese a que se pierde una final, ¿qué les dice? Es así, la gente siempre nos ha apoyado, siempre hemos tenido el respaldo de todos. Por eso hemos hecho un gran equipo, hemos hecho más que un equipo, una familia. Y el club ha trabajado muy bien, todos hemos trabajado bien y al final de cuentas los resultados van a llegar. En un año jugamos las dos finales de liga, campeón de campeones, la MLS Cup. Entonces al final del día creo que es un saldo positivo, pero claro que nosotros como somos ambiciosos nos queda la espina, ¿no?, de no haber podido ser bicampeones, pero como les digo, los vamos a volver a intentar y creo que eso es lo que más les duele a todos. Gracias, Javi. Gracias, Javi.